Me llamo Ignacio Rego Pérez, soy investigador postdoctoral en el Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña y bueno, trabajo sobre todo en investigación relacionada con las causas genéticas de específicamente enfermedades relacionadas con el aparato locomotor. Yo empecé a pensar que me quería dedicar a la investigación cuando estaba finalizando la carrera de biología. De hecho, bueno, aquí tengo que hacer una mención especial a mi profesora de genética, que fue la que me propuso incorporarme a su laboratorio para hacer la tesis de licenciatura. Y curiosamente empecé con la genética del mejillón. Y bueno, pues poco por destinos de la vida he pasado de la genética del mejillón a estudiar la genética, las causas genéticas de enfermedades humanas. Y bueno, a partir de ahí supe que me quería dedicar a esto. Lo que más me gusta de mi día a día es estar un poco, si se permite la expresión, escudriñando en el porqué de las cosas. Es decir, por suerte, bueno, trabajamos en una patología que en mi caso es muy prevalente en la sociedad, en general y en Galicia en particular, como es la artrosis. Y estar desentrañando mecanismos moleculares, causas genéticas que originan que esta enfermedad pues progrese y sea tan prevalente en la sociedad, pues es como un reto. Entonces, cada día mi trabajo es como un reto. Es avanzar un poquito más, intentando desentrañar las causas, en nuestro caso genéticas o moleculares, que están detrás de esta patología. Y nuestro objetivo, reto a medio y largo plazo es, pues, que la gente, seamos capaces de que la gente se cure, o por lo menos que se retrase lo máximo posible el desarrollo de este tipo de enfermedades tan prevalentes e incapacitantes como es la artrosis, que si me dedicara a otro tipo de enfermedad también estaría contento, porque es un trabajo que es vocacional. El trabajo de investigador es vocacional. Uno no se mete en esto para hacerse rico. Es diferente. Yo, el consejo que le daría a un estudiante es que haga lo que él quiera hacer, lo que él sienta que tiene que hacer, lo que le guste hacer. Tiene que pensar si dedicarse a una profesión en la que a lo mejor, no sé, puede hacerse millonario, ser empresario, lo que sea, lo cual es muy respetable y muy loable, o dedicarse a un trabajo en el que estás desafiando retos cada día y que lo que tú miras es, además de tratar de solucionar esos retos, es tratar de hacer un bien a la sociedad. Como en este caso, hablamos de la investigación biomédica, porque hay otros tipos de investigación que a lo mejor no está tan directamente relacionado con la salud. Pero en el caso bueno, del tema que nos ocupa, la investigación biomédica, que es a la que yo me dedico, es tratar de pensar en el objetivo traslacional. Es decir, lo que tú estás investigando en tu pollata, en tu mesa, pensar en que pueda tener una aplicación lo más rápida posible en la práctica médica y clínica. Yo le diría que se pregunte a sí mismo qué es lo que quiere hacer.